Es invierno en Los Cabos, lo que significa que las ballenas grises, jorobadas y de otras especies como orcas, pilotos y hasta cachalotes comienzan a dejarse ver como parte de la migración animal más impresionante del planeta, originada en los mares fríos de Alaska. Como ocurre cada año, las primeras en llegar son las yubartas, mejor conocidas como jorobadas, que se les llama así por arquear el dorso antes de sumergirse. Es más pesada y robusta que la ballena gris y se aprecia claramente la corpulencia en las hembras, que pueden llegar a medir hasta 19 metros de longitud y pesar hasta las 65 toneladas. Esta temporada ha sido extraordinaria desde que empezamos. La temporada empieza del 15 de diciembre y termina el 15 de abril. Desde un principio nos ha tocado ver orcas, hemos visto cachalotes, que no es muy común verlos, hemos visto ballena de aleta, y lo que son las más comunes en este momento son las ballenas jorobadas. Aquí las podemos ver bajo el agua, así como escuchar su muy característico y peculiar canto. Día de suerte de avistamiento en las aguas cercanas a Cabo San Lucas por la costa que da al Pacífico, es posible observar la ballena esperma o cachalote, que pertenece a la familia de los odontocetos, o sea, de los cetáceos dentados. Esta especie es la segunda más grande del mundo después de la ballena azul, que también suele verse en el Mar de Cortés, pero en el verano. Para los turistas nacionales y extranjeros, que cada vez son más, es una excelente oportunidad para vivir la experiencia. Well, we had a lot of good pictures. Captain brought us right up close. It was absolutely amazing. Spent the whole 2 hours right beside them, and it's really good, really good. It was awesome. We got to see a lot of the whales, and even got to see them come out of the water. En estos días, en los santuarios de la ballena gris en la costa oeste de Baja California Sur, como son las lagunas de Ojo de Liebre, solo se han registrado poco más de 60, mientras que menos de 30 individuos entre los santuarios de San Ignacio y Bahía Magdalena, lo que no es extraño en estos días. Cabe mencionar que las nuevas disposiciones impiden que las embarcaciones se acerquen a menos de 60 metros de las ballenas, ni tampoco cuatro embarcaciones al mismo tiempo. Lo que ninguna regla dice es que las ballenas puedan acercarse a las embarcaciones. Armando Figaredo, Mega Noticias, Los Cabos.